tremendos, son horribles. ¿No? ¿He tenido suerte por qué? Porque te han puesto solo harina hoy día y hay otros días en los que lo hacen con ponche, con colorante. ¿En verdad? Sí, una vez estaba ahí en un bingo, creo que fue de Zootecnia, y me tiraron el ponche. Pues, y toda mi ¿Tú eres de agronomía? Sí, de agronomía. ¿Cuál es la razón por la cual se celebra el bingo? Ah, es una... De hecho, es cada facultad, en cada mesa directiva, se encarga de organizar un bingo. Generalmente es para recaudar fondos. Ah. O... ¿Y en este caso qué fondos, recaudo de fondos para qué o qué? Siempre eso, sí, para poder a veces mantener el federado. Maña. ¿Qué es el centro federado de cada facultad? El centro federado son como un, se puede decir como un pequeño municipio dentro de cada facultad. Claro. La organización estudiantil Mostro. De cada facultad, que bueno, cada año se hacen elecciones, los alumnos mismos se eligen a las mesas y son, por así decirlo, la voz de toda la facultad de Agro. Y este recibimiento que me han hecho es con cariño, supongo, o sea, te bautizan debe porque te reciben, sí, claro. Como que debe ser, no se prende. Porque así sentí que ¡pah! Me golpearon. Generalmente lo hacen para... O sea, si es que te cae mal a alguien o para joder a tu pata, vas, pagas y le meten el harinazo. Y después me sentaron y me pusieron una bailarina. Ya, eso después, sí. ¿Viste eso? ¿No? Sí, sí lo vi. Y sí, ahora estamos... Nos has tenido la buena onda de acompañarnos porque nos han dicho varios lugares para visitar, así emblemáticos. Nos han dicho laguna, claro. Bosque, canchas, poncianas y comedor. ¿Todo está más o menos cerca o todo está lejísimo? Bueno, si hubiera sido así... Donde estábamos antes estaba cerca Ponciana y el comedor. Ya, entonces de ahí regresamos. ¿A dónde vamos a ir ahora? Estamos yendo a la laguna. Es una laguna artificial, por lo que entiendo. Sí, es un reservorio de agua propio de la... Ah, ¿es un reservorio de agua? Sí, de hecho se usa para mantener todo este vivero de plantas ornamentales. ¿Y no tiene animales, patos? ¿Ahí? No, hecho hay garzas, palomas. ¿En verdad? Eso que vienen y... O sea, es como se crea un microecosistema. ¿Tú eres de agronomía? Sí. Y esa es la laguna. Ah, esta es, mira, qué lindo, Humberto, ven por acá. Y acá la gente para, viene a... Sí, como los que están ahí sentados. Vienen las parejas a sentarse, echarse, o con patas, y vienen a... Porque la vista es bonita, ¿qué? Sí, es un lugar tranquilo, la vista es bonita. ¿Nadie de la universidad, los arberjitas, cómo dicen? Ah, los arberjitas, a veces vienen a ser como que guardia. Pero nadie te dice hoy, no estoy sentado. ¿Nadie? Ah, no, normal, pero si es que estás tomando, fumando, sí te... No, pero si vienes a estar sentado con tu pata a pasar el tiempo, normal. Eso, sí. Incluso gente que viene a estudiar acá. Yo vengo a estudiar con mis patas a veces por acá, porque es tranquilo. ¿Y por qué específicamente? ¿Porque es un lugar tranquilo? No, sí, aparte que los árboles y corre bastante aire y como te puedes dar cuenta hace bastante calor acá. Y nadie baja y se baña acá, pues. No, aparte de que el agua es súper contaminada, bueno, no contaminada, sino que no es... sano, no sabes que te puedes contagiar o que te puedes enfermar si estás acá. Y aparte de que siempre te dicen que no puedes subir nuevo si te caes. ¿Cómo que no puedes subir nuevo? ¿Alguien se habrá caído alguna vez o qué? ¿Qué paja? Debe haber una leyenda urbana, ¿no? De que alguien se cae y muere. ¿Hay una leyenda urbana? No, pero digo, probablemente debe haber. Y la película completa es que el pata está vivo y vive bajo el agua y sí, sobrevive. Y los que quedan en la noche los borrachos se los jalan. Alucina y por eso desaparecen alumnos. Ah, todo es un material como... Un plástico para... Claro. Qué linda vista, ¿no? ¿Te has visto que está bien paja? Y también la gente se sube como están aquí en el cerro. Pero que no es un cerro. No, o sea, es un pequeño... ¿Que es como una huaca o algo así? ¿O qué? Solo son... Creo que yo he estado presente acá ya hace muchos años y han tratado de hacer, bueno, están los... Pero es creado, cactus. ¿O qué? Lo han adecuado para poder subir. Creo que ahí está la mano. ¿La mano? Hay una manito ahí para allá de madera, que es clásica, que mucha gente viene a tomarse fotos cuando ingresa. A ver, una mano. Casi me saca la mierda. Una mano tallada en madera. Sí. Pero que quiere ser una mano, no es al azar. No, lo hicieron ya acá
acá. Lo que sí, cómo es parecido, no tengo idea, pero sé que es emblemático. Conozco mucha gente que viene cuando ingresa y se toma foto ahí. Como una tradición. Y con unos malditos lo han puesto con liquid paper, mira. Lo quieren tallar con... Qué lindo, ¿no? Mira, mira. ¿Ves esta, ¿no? Eso pasó hace unos segundos. ¡Qué paja, weón! Se me sigue viendo todo... Sí, ya son blancos. Buenazo. Creo que estamos acá un toque. ¿Y de ahí qué más quieres ver? Puta, bosque, comedor... Claro, ahí podemos... O sea, estás un toque acá, vamos al bosque, que es por allá y bajamos al comedor. Qué cae de risa, ¿no? Soy un profesor de metodología. Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, no! ¡Ven, por favor! ¿Qué es esto? Por favor, ¿dónde está la presidenta del Centro de Estudiantes de Meteorología? Para que dé las palabras. Hola, Henry. Has estado por el bingo, veo. ¿Cómo vas? ¿Puedo interrumpir tu discurso un ratito? Bájenle. ¿Puedo interrumpir tu discurso? Cuéntame qué está pasando acá. Estamos en la gincana de meteorología, de la carrera de meteorología. No. Tienes que decirlo de nuevo porque la gente ha reaccionado muy tarde a tu grito de batalla. ¿Dónde estamos? ¿Cómo que dónde estamos? En la agraria. Todo el mundo entendió el chiste, un ratito, todo el mundo entendió el chiste menos él. Quería que repitas dónde estamos para que la gente de una, con energía, haga vivas cuando digamos, y Humberto va a hacer un paneo, ¿no? Okay. Así que yo sé que estamos en la agraria, no te preocupes, tan pastrul no soy, pero cuéntanos como si no hubiese pasado nada, ¿dónde estamos? En la Gincana de Meteorología 2023, chicos. Bravo, bravo, bravo. Es pajas estar acá, es primera vez que vengo acá adentro, me encontré con dos chicos que, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ahí están, me invitaron a este espacio, bravazo, están haciendo bailes, ¿qué? Sí, ellos son cachimbos, estamos haciendo diferentes juegos, parte de nuestra integración de la carrera. No los interrumpo más, ya que la pasen de la puta madre y gracias por estar, ahorita regreso. Para que juegues una, ahorita con melones. Tengo que ir primero al bingo porque a mí me han invitado, ya, okay. Regreso. Cuídate. A la puta madre, gracias tío. Cuídate. Ya, con todos. No. Escuchen. Hay que hacer dos fotos. Ya. Hay que hacer una sonriendo. Pero ¿quién va a tomar la foto? Andrea. Todos sonriendo, ¿ya? Ahí, uno, dos, tres, a ver. Uno, dos, y ahora otra, todos gritando, pero sí, a los casos a las tres, ¿ya? Pero escuchen. Gritando como mierda, así. Como si fuese la última foto del universo, ¿ya? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está? A ver, a las tres, ¿ah? Uno. ¿Dónde estamos yendo? ¿A bingo? Ah, este es Pasos de Abreco. Ahí están mis padres. ¿Eso es qué? Si quieres hacer las entrevistas, ahí están. ¿Qué es esto? Ah, se llama Pasos de Abreco. La gente ¿Pastos? De Agroeco. ¿Agroeco? No, esos son pasos, no, de economía son estas, porque están frente a la Facultad de Economía y Planificación. ¿Pero por qué dijiste? Me interesa la... ¿Pastos? Agroeco. Pasos de Abreco es al otro lado, porque sea entre agronomía y economía. O sea, no hay una carrera que sea agricultura económica o economía de la agricultura. Nada, no, pero sí hay cursos donde es economía relacionada a agronomía. Oh, ¿están jugando ocho locos, no? Sí. ¿De verdad están jugando ocho locos? No, sí, no me hueve. Escucha, no me acuerdo mucho. Pero... ¿Qué te pasó en...? ¿Cómo te llamas?
Me pasó esto, mira. A ver, sí, muéstrame. Sí lo vimos. Ah. Pero entonces, por favor. Sí, me pasó esto. Muéstramelo. Espérame un segundo. Me bautizaron, creo, ¿no? ¿O no? A ver. Ya te voy a mostrar, ¿eh? Me pasó esto, mira. Yo estaba dándole la bienvenida a los chicos. Yeah. Todos me estaban queriendo. ¿Eres Lenin? Soy Lenin. ¿A Lenin es tu amigo? ¿Tú conoces a Lenin? Deco, sí. ¿Es de qué Eco? Economía y planificación. Economía y planificación. Entonces, mira, me estaba yendo muy amigablemente y de pronto me traicionaron. Yeah. Alguien vino. Te agarraron. Y boom, me agarraron. Uy. Entre varios. Y después me forzaron a estar sentado en una silla con danzas sexuales de una mujer frente a mí. No la disfrutaste. No, para nada. Tuve todo lo estaba tan nervioso que... ¿Ah? Me he volteado. No entiendo. O sea, ¿ustedes están en ahí? La silla, no, por los estados. ¿Me hubieron volteado? Sí. Ah, es que era tan así juguetón que de un punto me provocó mostrar el trasero. Okay, okay. Para que me agarren a correazos. ¿Es demasiado eso? ¿Me he excedido? ¿O qué? No, está bien. O sea, dentro del juego creo que... Si tú lo disfrutaste, todo bien. Yo quiero dormirme con este talco acá y amanecer mañana y decir, pucha, qué paja, sigo de fiesta. Perfecto. Pero, ¿tú crees que si pongo esa parte del video donde volteé mostrando el trasero para que la señorita me agarre correazos sea algo ofensivo? No, para nada. ¿Para nada? No. Yo creo, ajá, y aparte que disfrutaste toda esta experiencia. Me encanta. No, mira, te juro por mi madre, yo tengo una fiesta. ¿Cómo te llamas? Elian, tengo una fiesta en la noche, voy a ir así. Perfecto. Para que la gente mire, ¿dónde estuviste? Puta, me agarraron a tal casa. No. Alejo acá ya. Falta el bautizo todavía. Quiero que me cuentes cuál es. Es con caca, ¿cierto? Sí. Escucha, yo, ¿cómo te llamas? Todo, Lía. 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 Yo quiero un día, y te juro por Dios, ¿sabes? Esto no es exageración, nada. Quiero un día venir a un bautizo para que me rellenen de caca. ¿Ya fue el bautizo? Sí. Para otro ciclo. Pero ya, no, pero la vida continúa. ¿Ah? Cada inicio de ciclo, después de 2 semanas, ¿no? Aprox, sí. ¿Qué cosa? Te bañan, te hacen tu bautizo, te hacen un recorrido. Te agarran entre los bautizadores, pues, ¿no? Te sacan de tu salón, sí. ¿Y te tiran un silo? Claro, haces tu colita todavía. ¿Y en el silo hay caca de qué animales? Puta, de que sea de vaca. De todo lo que encuentren, lo mezclan, hacen así un pozo y te tiran. ¿Y la gente se vacila? Sí, es chévere, ¿no? O sea, el que no quiere, no quiere, pero yo sí quise. ¿Te llenaron de caca? Sí. ¿Tú sentías que tu cuerpo estaba repleto de caca? Sí, o sea, te lanzan. ¿Y olías a caca? ¿Tú te autopercibías? Sí, te sientes así, ya. Soy de la gradia ya. ¿Y después fuiste a tu casa y te bañaste? No, ahí te llevan una fiesta. ¿Hay caleta? ¿Llena de caca fuiste a la fiesta? O sea, te bañas, entre comillas, y ahí te llevan a la fiesta. O sea, no sé qué, el olor. Porque ahí hemos hecho todavía guerra de cacas entre los de zootecnia. Me encanta eso, ¿cómo es eso? Es, mira, tú vas a la granja de vacas y por los retos de, por la facultad de zootecnia, hacemos retos, pues uno es una guerra de caca entre promos. ¿Guerra de caca? Sí. ¿Y cómo es la guerra de caca? ¿Cómo se la lanza? No, agarras un poco con tu propia mano y lo lanzas al otro. ¿En verdad? De verdad. O sea, zootecnia es la mejor facultad. Quiero ir a esa facultad. Saludos a Úrsula. Chao, gracias por todo, que les vaya muy lindo. Espera, ¿podemos tomarnos una foto? Sí, claro, por supuesto. Julia, ¿nos la tomas? Ecopasto. Anato, de ahí, Tubis, Teletubis. ¿Por qué le dicen? ¿Dónde es Teletubis? Ahí, al frente. ¿Hay un lugar que es Teletubis? Sí, por las montañitas, ¿no? ¿Por las montañitas? Sí. Vamos, por favor. Me muero de ir a una guerra de caca. Sí. Y agarrar así. ¿Qué pasa ahí? ¿En qué? No, el próximo siglo. Sí, no, por octubre, noviembre. Lía, ¿cierto? Lía. Acaba de insertar en mi cabeza una información que es guerra de caca que jamás había pasado por mi cabeza y ahora va a estar ahí. Yo participé en la única de 2019. ¿Teletubbies? Bingo, pero para estar con los chicos también. Ah, sí, no mal, pero está acá nomás. Pasamos por Teletubbies. Estamos en medio de... Mi gente, un llamado a la 18-1. Polvasex. ¿Qué es Polvasex? ¿Qué es Polvasex? No sé. ¿Qué es Polvasex? Es un juego donde tú nos dices la persona que quieres y nosotros vamos y le tiramos su polvo. ¿Puedo pagar? ¿Hay que pagar? ¿Cuánto cuesta? $1.50. Ya, ¿tienes un $1.50? Escucha, ¿y cuánta gente te tira polvo? Se puede ir uno contigo, seguirte y se lo tira a la persona. Por favor,
¿Tienes yape? Vos nos dices quién es y nosotros lo tiramos después para que no sepas. Ah. Sí, yape. ¿Tienes yape? Sí. ¿Puedo pagar para que 10 personas me tiren polvo o no? ¿Tienes 10 personas o no? ¿Quieres que 10 personas me tiren polvo? ¿Sí? ¿Tienes 10 personas? Sí. Ya. Serían 15 soles. Ya. ¿No? ¿Sí? Sí. 10.10 personas. No. Ay. Ya tengo señal, ¿eh? Ay, ¿puedes llevarle 15 soles, por favor? Hay una vaina que se llama Polva Sex, ¿lo ves ahí? Donde pagas un sol 50. Oye, no. Escucha. Antes que empiecen, uy, no se escucha, sí. Antes que empiecen, ¿puedo hacer algo al toque? Antes que empiecen, hola, he pagado a Polvasex, que es un nombre muy sexy, para que 10 personas me tiren polvo al mismo tiempo, entonces quiero hacer eso primero. ¿Puede ser al toque? Polvasex, vengan. Voy a poner acá, pónganse alrededor. Ya. Tú marcas 1, 2, 3, ¿ya? Ya. ¿Ya están todos? ¿Somos 10 personas? Ya, a ver. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Somos 10? Batería de cámara. Toca. Chicos, les estoy avisando, por favor, esperen un poco, por favor. Escuchen, vamos a hacer esto con mucha calma para que no haya aglomeración. Va a ser muy divertido este video, así que si están aglomerados, desaglomérense. Es un nuevo verbo que he inventado hoy día, desaglomérense. Entonces vamos a hacer un bautizo, 10 personas, vamos a tirar al piso creo, no, una silla mejor, para que 10 personas me lancen polvo. Pero si alguien más quiere, tiene que pagar a Polvasex, pues no sé, todo, ya. A ver, vamos a hacer esto. Ya, esto va a ser épico y va a ser viral. Y quiero que todo el mundo lo grabe. Por favor, todos graben esta cojudez. Todos etiquétenme. Etiqueten a Spencerlandia y a la Facultad de Agronomía. ¿Cuál es el Instagram de la Facultad de Agronomía? Hazme un favor, ¿ok? Vamos a grabar esto acá. Voy a ponerme al medio. 10 personas más a tirar esto. Y quiero que todos lo graben. Y todos, por favor, etiqueten a Spencerlandia 007 y a la Facultad de Agronomía, ¿ok? Ven. Vamos a hacer cuenta regresiva de 10, 9, 8, 1. Te cuento. Sí, tú de 10 a 0, 10, 9, todos juntos, ¿ya? Vamos a hacer una cuenta regresiva todos juntos, ¿ya? Vamos, a ver. Ya, muy bien, hermano, una cuenta regresiva, ¿ok? Todos juntos, ¿está bien? Como grandes como molineros, en la cuenta de 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bravo! Bienvenido a la gloria, Henry, con todo el cariño para ti. De parte de todos los molineros y molineras. Humberto, ¿dónde estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal se vio eso? ¿Desapareciste? Ya. Buenazo. Vamos, ¿qué hacemos? ¿Qué falta? Vamos, Henry. Habla. Está más blanco que la lejía. Cómete un pancito, hermano. ¿Con qué? ¿Qué rico? Un mixto, hermano. Buenísimo. Sí, mixto. No tiene nada especial, ¿ah? Ya. Gracias. Payaso tumbarán. Ya. Henry, una miradita con los. Dale. ¿Cómo vas con eso, Estoy bien. ¿El audio qué tal? Me tuve que bajar un poco porque estaba... Hay que... Yo creo que tuviera el chile de cargo. ¿Has pasado no todavía? ¿Cómo? ¿Ya cortaste? No, todavía.
Está grabando. ¿Estás grabando esto? Sí. No quiero subir así al carro. Caballero, voy a tener que lavarlo. No, ¿por qué? O sea, no hay manera de... No, igual. Eso no sale, pero la espalda está llenecito. Pero quiero... ¿Qué hacemos? Me estoy desesperando, ¿qué hacemos? Puta, ya te cae el carro, hombre. Ay, ay. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Mosca! Este puede decir más. ¡Mosca! ¿A dónde va? Recomiendo unos lugares para grabar. ¿A lugares para grabar ahorita? Pucha, ahorita mira, te comento. Estamos ahorita en justo uno de los bingos, el bingo de la Facultad de Agronomía. Y has llegado en buen momento porque ahorita es un evento, vas a encontrar toda clase de gente acá. Gente que, bueno, está acá celebrando por su cuenta, ¿no? Y otros que venimos a ver, a acompañar acá a nuestros amigos. Yo, por ejemplo, he venido acá a ver a mis ahijadas, a ver cómo practican. También se parte de los números, ¿no? Porque hay stands que te tiran pastel, polvo y demás. Mentido, tienes que venir. Rápido, rápido. Delante mío. ¡Excelente, excelente! ¡Le gustó! Por favor, el gran Henry Spexel, por favor, para todos ustedes. Hablen, fumón. ¿Se escucha esto bien? ¿Se escucha? Escuchen. La primera vez, ¿se escucha esto? ¿Se me está escuchando? ¿Sí? Súbele. La primera vez que vine acá me pareció que todos ustedes eran raros. No son raros. Toda la gente que salió a la puerta parecía rara, inclusive un chico que me preguntó si era Jeffrey Dahmer. No sé si vieron ese video. Entonces he venido a desmentir esa versión y que tampoco son fumones. Yo no quiero hablar con ningún fumón esta tarde. Así que un ratito ya están ahí cagándose de risa. Entonces no me hables a mí, dicen. Vamos a ir a grabar al bosque, a la laguna, a comedor, a canchas. Y vamos a regresar acá a las 4:30 para pasarle la madre con ustedes, ¿ok? Ya 4:30 regresamos. Así que continúe la música, señor DJ, por favor. Sorry por interrumpirte. No, papá, bienvenido. Justo te iba a dar la bienvenida. Dale, por favor. ¡Se viene!